Debe decirme su nombre. No me atrevo, Su Alteza. ¿Por qué no? Porque no merezco estar aquí. Tonterías. El baile es en mi honor, ¿no es así? Y en verdad creo que usted es la única que merece estar aquí. Su nombre, por favor. Me llamo. ¿Qué sucede? Debo irme. No puede ser. Déjeme. Bass presenta Festival de Clásicos Familiares. A ustedes el cuento inmortal de Charles Perrault, La Cenicienta. Solo un toque más y ya está. Lo he terminado. ¡Qué guapo has quedado, Juanito! ¡Cenicienta! Pronto, Pío Pao, entren a la jaula. Viene mi madrastra. ¡Cenicienta! Tienes un montón de cosas que hacer y aquí estás perdiendo el tiempo con esa tonta calabaza. Pero ya tendí las camas, barrí los pisos, lavé los platos y limpié la cocina. Pues ahora puedes lavar las ventanas, pintar la casa y arreglar el techo. Y después de que prepares el desayuno, veremos en qué otra cosa podemos mantenerte ocupada. Si tuviera alguien que me ayudara. ¿Qué? ¿Estás acaso sugiriendo que tus hermanastras deben hacer algo del trabajo de la casa? ¿Cuántas veces voy a tener que recordarte que mis hijas son unas damas? Señora, pero... ¡Ah! ¡Mis nenitas! ¡Algo terrible de haberles pasado! Yo llegué aquí primero. Pues si no te bajas, se va a caer todo el techo. ¡Gorda! ¡Tú y tu lengua viperina! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Oh, y mis pobres nenitas! ¿Te has hecho daño, Griselda? ¡Oh, y qué sucedió! ¡Nos atacó un enorme... ¡Ay, vaya, vaya! ¡Mis preciosas nenas! ¡Vayan a acostarse para que se repongan de esta terrible impresión! ¿Cenicienta? ¡Quiero que busques una ratonera y la pongas en el hueco que hay en la pared! ¡Y limpia todo esto! Como usted mande, madrastra. Ya está. La trampa preparada. Pero ella no me dijo que tenía que armarla. Ya salgan, ratoncitos. Tengo un pequeño pedazo de queso para ustedes. Claro que sí, ratoncitos. Para ti y tus amigos. No tienen que agradecerme nada. Ahora prométanme que no se moverán de aquí. Hace un rato casi matan del susto a mis hermanastras. ¿Cenicienta? ¡Cenicienta, eres una niña desobediente! Recuerdo perfectamente haberte dicho que limpiaras las ventanas y ¿qué es lo que encuentro? ¡Un montón de polvo aquí y huellas de dedos allá! Lo siento, es que no he tenido tiempo. ¡Déjate de tus tontas excusas! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Griselda, Anastasia, vengan! ¡Viene hacia acá un caballero con reluciente armadura! Oh, ¡un caballero con reluciente armadura es mío! ¡Yo lo vi primero! Ni siquiera lo has visto. Además, no creo que le gusten las ballenas. Estoy segura que menos le van a gustar las sardinas. ¡Silencio, niñas! ¡Ahí viene! Vamos, vamos, caballo. ¡Cálmate, quieres! ¡No corras tanto! ¡Esta armadura me está matando! ¡Ay! ¡Espera! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡No! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Un
caballero en resplandeciente armadura, dígame, buen caballero, ¿qué es lo que le trae a nuestra humilde morada? Traigo una proclamación real para usted. Atención, atención. Su Majestad el Rey exige la presencia de todas las jóvenes hermosas. Yo no veo ninguna por aquí. En el baile real de mañana por la noche, en el cual el príncipe elegirá esposa. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Es lo que el médico me recomienda! ¡Un baile real! ¡Voy a conocer al príncipe en persona! ¡Vamos, niñas! ¡Tenemos que empezar a arreglar desde sí, sí! ¡Pero esperen! No podemos dejar a este hombre ahí tirado. Tenemos que ayudarle a subir a su caballo. Bueno, no te molestes. Me volvería a caer otra vez. Solamente dame las riendas. Como usted quiera. ¡Vámonos! ¡Cenicienta! ¡No seas haragana y ven acá! Tienes mucho que hacer para que tus hermanastras puedan ir bellísimas al baile. ¡Cenicienta! ¡Quiero que me hagas el vestido más bello que jamás se haya visto! No necesitas un vestido, tú necesitas una tienda de elefante. ¡Nenas, nenas, no riñan! Cenicienta les hará un hermoso vestido a cada una. Pero madrastra, el baile es mañana por la noche, no es posible que yo... ¡Pues trabaja toda la noche y lo conseguirás! Tenido que utilizar una pieza entera de tela para cubrir tu gordo cuerpo, hace horas que habría terminado. En ese caso, con el tuyo tardaría un segundo, porque solo necesitaría un pañuelo. Graciosa. No tengan miedo, les prometo que terminaré a tiempo. ¡Uy! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Cenicienta! ¡Quiero tener una linda figura! ¡Claro que tienes una linda figura! ¡Pero de globo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Oh, mis nenitas! ¡Se ven bellísimas! ¡Estoy segura que una de ustedes conquistará el corazón del príncipe! Madrastra. ¿Qué deseas? Bueno, me ha sobrado un poco de tela. ¿Puedo hacerme un vestido sencillo para ir al baile con ustedes? ¡Vaya atrevimiento! El baile real es para damas, no para pelagatos. Ve a tu cuarto y límpialo todo de arriba abajo. Y nunca más vuelvas a olvidar que eres una fregona. ¿Qué estoy haciendo? Siento lástima de mí misma, eso es lo que ocurre. Y no debiera ser. Antes de que mi padre muriera, me dijo que si alguna vez yo deseaba algo mucho, pero mucho, debía pedirlo, con toda el alma, a la estrella de los deseos. Y eso es lo que haré. Miren, ahí está. Estrella de luz, estrella del cielo. Quiero pedirte un solo deseo. Quiero que tú hagas de tu gracia derroche y me protejas esta noche. Mío, ¿qué es lo que he hecho? ¡Ay, cielos! ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? Vaya, esa es una buena pregunta. ¿Quién soy yo? Pues, ¡no me lo digas! ¿Pero quién soy yo? Lo tengo en la punta de la lengua. ¡Ya me acordé! Soy tu hada madrina, querida. Así que tú debes ser la Cenicienta, ¿verdad? Sí, yo soy la Cenicienta. ¿De veras es usted mi hada madrina? Sí, ya lo creo que sí. Preciosa niña. Yo conocí a tu padre muy bien, era un buen hombre. ¿Conocí a mi padre?
Pero claro, y le prometí que si alguna vez deseabas algo con todo el corazón, te concedería ese deseo. Y aquí estoy. Claro que estoy un poco fuera de onda en estas cosas. Sabía que papá no me abandonaría ni aún después de muerto. Por supuesto que no, cariño. Bien, vamos con lo de tu deseo. Espero que no sea muy difícil. Todo lo que deseo es poder asistir al baile real. Eso requiere de mi varita mágica. Varita mágica de oro y jazmín. Viste a mi ahijada de tulisatín. ¿Ah? ¿Salió? ¿Lo voy a ver? ¡No he perdido mi toque mágico! ¡Lo logré! ¡Lo he conseguido al primer intento! ¿Por qué estás triste, niña? Si nadie en el mundo es más hermosa que tú. Es que acabo de recordar que no tengo forma de llegar a palacio. ¿Es verdad? ¿No había pensado en eso? Ciertamente que una linda princesa debe llegar al baile real en un regio carruaje tirado por dos caballos blancos y con un cochero y dos lacayos de librea. Para el carruaje serviría una calabaza huelga. Y para los caballos no hay nada mejor que las palomas. Unos ratones harían excelentes cocheros y lacayos. ¿Pero dónde encontrarlos? Tengo aquí todo lo que usted ha enumerado. Salgan pronto, amiguitos. Veamos, a ver si recuerdo cómo se hace. Varita mágica, solo por esta noche, haz de esta calabaza un precioso coche. ¡Ay, cielos, esto no sirve! ¿Qué es lo que pude hacer mal? ¡Cancélalo! ¡Ah, ya sé! No moví la varita con propiedad. ¿Lo ves? Todo consiste en esto. ¡Oh, es bellísimo! Ahora, un par de caballos blancos. Ustedes dos servirán muy bien. Varita, varita, para tus buenos vasallos, convierte estas palomitas en dos hermosos caballos. Varita mágica, es que estos ratoncitos se conviertan en hombrecitos. ¡Ey! ¿Cómo han cambiado? Me siento muy diferente. Disculpe, ¿qué puso en el queso, señora? Va, no se preocupen, es solo temporal. Y eso me recuerda, el hechizo termina a medianoche. Debe salir del baile antes de las 12. Sí, lo haré, hada madrina, pero... ¿Qué sucede, querida? ¿No te gusta? Claro que sí, es bellísimo. Pero, ¿cómo haré para sacarlo del ático? Dios mío, creo que me estoy haciendo vieja. Varita mágica, para que nada falle, pongamos el carruaje en plena calle. ¿Cómo podré darle las gracias? Esta va a ser la noche más emocionante de toda mi vida. No lo menciones, querida. Que te diviertas mucho. Y no lo olvides, regresa antes de medianoche o todo volverá a su estado normal. Me equivocaría. Espero que lo recuerde todo. Si no, sería muy penoso para ella. Es una de mis hijitas la que está bailando con el príncipe. ¡Oh! ¡Su Alteza! ¡Baila usted maravillosamente! Debemos hacer una magnífica pareja, ¿no cree? Usted habrá notado, claro, que casi no pongo los pies en el suelo al bailar. Naturalmente, porque baila usted sobre los míos. Y luego, claro, el duque de Orleans me propuso matrimonio varias veces, pero yo le dije, lo siento, estoy esperando a mi príncipe encantador. Ay. ¿Sabe a lo que me refiero, verdad? Bueno, aquí tienes otra de tus brillantes ideas, tratar de elegir esposa para nuestro único hijo. Invitaremos a todas las bellas jóvenes del reino y entre ellas se encontrará una esposa. Ah, en toda mi vida había visto tal colección de adefesios. ¿Y qué es lo que tú prefieres? ¿Que sea toda su vida un solitario solterón? Es la primera idea sensata que escucho de ti. ¡Qué mujer es la que una magia sencillamente cautivadora! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa!
que al fin ha llegado algo digno de mí. Es solo otra de mis brillantes ideas. Debe decirme su nombre. No me atrevo, Su Alteza. ¿Por qué no? Porque no merezco estar aquí. Tonterías. El baile es en mi honor, ¿no es así? Y en verdad creo que usted es la única que merece estar aquí. Su nombre, por favor. Me llamo... ¿Qué sucede? Debo irme. No puede ser. Déjeme. Desaparecido, milord. Esta zapatilla tan pequeña y hecha del más fino cristal debe ser suya. La encontraré. Dios mío, ¿qué hago aquí? Oh, ahora lo entiendo. Debo haber caminado dormida y ustedes me despertaron. Fue un sueño tan maravilloso. Siento que terminara. Ahora vámonos ya. Deberíamos estar en la cama. Yo tenía al príncipe completamente rendido a mis pies cuando llegó esa odiosa intrusa. ¿Tú? ¡Ja! Era fácil ver que el pobre príncipe empezaba a estar loquito por mí. Luego me soltó como si fuera una patata caliente. ¿Tiras un saco de patatas? Vamos, nenitas, no discutan. Tal vez ese pobre joven recupere el sentido común esta mañana. Escucha, caballo, cuando te diga que te detengas, detente con mucho cuidado. ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Qué hace usted aquí, noble caballero? ¿Qué cree usted que estoy haciendo, eh? Quiero decir que lo trajo usted aquí, noble señor. Tengo otra proclama real para ustedes. Ajá. Es un poco extraña, así que solo leeré los detalles principales. Según parece, el príncipe encontró una zapatilla de cristal. Así que va a recorrer el reino probándosela a todas las jovencitas. Y a la que le quede bien la convertirá en su esposa. ¡Oh, maravilloso! Esperé a que se lo diga a las chicas. ¿Quiere que vaya a traerle el caballo, señor? No te molestes, niña. Hace un día tan lindo que me iré gateando. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Deseo tanto conocer a un príncipe de verdad. ¿Tú? ¿Tú conocer a un príncipe? ¡No te atrevas a salir de tu habitación mientras el príncipe esté en esta casa! ¡Lárgate! Prepárense, nena. No olviden la reverencia. Bienvenido a nuestra humilde morada, Su Alteza. Gracias, madame. Me permito presentarle a mis hijas. ¡Nena! Si nos quedamos aquí, tal vez logremos verlo cuando se vaya. ¿No es esto emocionante? Oh, me siento tan feliz. ¿A dónde van? Tío, Pía, vuelvan aquí. ¡Oh, Dios mío! El pobre Juanito se quedó afuera toda la noche. ¡Oh, la siento! ¡Muy confortable! Los dedos entran muy bien, pero ¿qué hacemos con el resto del pie? ¿Lo ve? Yo se lo advertí. Ahora me toca a mí. ¡Ay! Tenga cuidado, señorita. No se vaya a lastimar. ¡Me queda! ¡Me queda! ¡Ay, me queda! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos, señorita, déjese de tonterías, deme la zapatilla. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por favor, ayúdeme a quitarme esta zapatilla! ¡Me aprieta mucho! ¡Oh, mi nenito! ¡Su Alteza! ¡Mire! La otra zapatilla, atrapen a esas palomas. Tío, Pía, por favor, dejen esa zapatilla. Lo siento, Alteza.
Espero que perdone a mis pequeños amigos. Sí, claro, pero esa zapatilla, ¿de dónde la sacaron? Yo no lo sé, la recuerdo de un bello sueño, pero... Señorita, ¿quiere probársela? Me sentiría muy honrada, Su Alteza. ¡No! ¡La Cenicienta! ¡No! Cenicienta, al fin conozco tu nombre. Es mejor que digas la verdad. Estuviste en el baile real anoche. Pero eso solo fue un sueño. Un hermoso sueño que se convierte en realidad. Princesa Cenicienta. ¿Princesa Cenicienta? A mí siempre me agradó Cenicienta. Siempre fui amable con ella. En cambio, tú te portaste muy mal. Yo siempre la he tratado como si fuera mi más querida y adorada hermanita. Es una flaca espantosa y la más mentirosa del mundo. ¡Cállense ya, cacatúa!